Ed ecco che il giorno atteso è arrivato. E aquí que el día esperado ha llegado. È arrivato presto. Ha llegado pronto. Porque así lo ha querido el Señor. Giovanni Paolo II è beato. Juan Pablo II es beato. Este domingo 1 de mayo de 2011, en Roma, 6 años y 1 mes después de su muerte, el Papa Juan Pablo II, soberano pontífice de la Iglesia Católica Romana durante 27 años, es beatificado por su sucesor, Benedicto XVI. En un tiempo excepcionalmente corto, el Vaticano reconoció las virtudes heroicas de este viejo papa eslavo y validó el milagro de la curación de la hermana Marie-Simon Pierre, atribuido a la intercesión de Juan Pablo II. Esta religiosa francesa estaba aquejada de Parkinson desde el 2001. Le vrai pape Jean-Paul II, el verdadero Papa Juan Pablo II es ante todo un hombre de oración. Y pienso en lo que decía este escritor, Luis Veillot: el hombre es grande si está de rodillas. Y Juan Pablo II, apenas estaba solo, oraba de rodillas y era más grande que todos nosotros. Hoy, Network God los llevará sobre los pasos de este hombre excepcional, Karol Wojtyla, que llegó a ser papa en 1978. Mucho se ha escrito sobre su vida, pero ¿de dónde viene la fuerza de este hombre que transformó la historia del siglo XX? ¿Cómo entenderlo? Lui stesso ha detto che no se puede comprender. Él mismo dijo que no se le puede comprender mirándolo desde fuera. La clave para comprender la personalidad de Juan Pablo II es el corazón. Solo se le entiende desde lo interior. La clave de lectura es su amor por Cristo. Ho imparato attraverso queste sofferenze certamente di vedere. Aprendí a través de los sufrimientos a ver el mundo en su realidad profunda. Attraverso il male. Aprendí a verlo a través del mal que marcó profundamente nuestro siglo. Nuestro secolo. Y quizás más particularmente en este continente europeo. En questo continente europeo. Tenía 20 años cuando la tempestad de la Segunda Guerra Mundial se desencadenó sobre Europa y sobre el mundo. Desde el 1 de septiembre de 1939, mi nación, Polonia, se enfrentó con el nazismo. Vivíamos en el miedo de bombardeos, deportaciones, represalias. Para evitar la deportación a los trabajos forzados en Alemania, durante 4 años, mientras seguía mis estudios en la clandestinidad, trabajé como obrero en la fábrica Solvay en Cracovia, que se encontraba a media hora de mi casa. También, frente a la ocupación nazi, para defender nuestra identidad cultural nacional, participé activamente en el teatro clandestino de La Palabra Viva. Esta experiencia teatral me marcó profundamente. Pero ante la magnitud de las atrocidades de la guerra, el sentido del sacerdocio y de su misión en el mundo se aclaraba para mí. Estaba seguro que Cristo me decía: ven, sígueme. Y me daba cuenta claramente que lo que sentía en mí no era una voz humana,
ni que era una invención de mi parte. Entonces, en el otoño de 1942, entré en el seminario de Cracovia, que funcionaba en la clandestinidad. Esta experiencia de ser obrero y al mismo tiempo de seminarista clandestino me marcó de por vida. En la fábrica, durante mi turno de 8 horas, tanto de día como de noche, llevaba conmigo algunos libros. Mis colegas obreros me dijeron: te ayudaremos. Hasta puedes dormir y trataremos de vigilar tu puesto. A tu puesto, cercheremos de sorvegliar. Y fue así como pude también pasar mis exámenes ante mis profesores. Todo esto en la clandestinidad. La preparación al sacerdocio que yo viví en el seminario fue precedida por aquella que me dio mi familia. Le debo mucho a mi padre, quien quedó tempranamente viudo. En efecto, tenía apenas 9 años cuando perdí a mi madre y después, con la desaparición de mi hermano mayor, Edmundo, quedé solo con mi padre, un hombre profundamente religioso. Su ejemplo fue para mí, de alguna manera, el primer seminario, una especie de seminario doméstico. Fue su padre quien le inculcó la devoción al Espíritu Santo, a San José, y tomando al pequeño Carol por la mano, lo llevaba en los santuarios marianos, ayudándolo a descubrir la belleza de la espiritualidad mariana. También recibí mucho de la parroquia de mi barrio, que estaba animada por sacerdotes salesianos. Allí fue donde regularmente me encontraba con Jan Tiranowski. Jan Tiranowski tenía a su cargo el Rosario Viviente y por este medio hizo entrar a los jóvenes muchachos, miembros del grupo, en una verdadera vida mística. Fue él quien enseñó a Karol Wojtyla a leer a los místicos carmelitas, Juan de la Cruz y Teresa de Ávila. Entonces podemos decir que Jan Tiranowski, que era laico, fue un padre espiritual importante para Karol Wojtyla, el futuro papa. La amistad con varias familias fue también para mí un gran apoyo, sobre todo cuando perdí a mi padre en 1941, la última persona que me quedaba de mis parientes más cercanos. El sacrificio de su vida de parte de gran número de sacerdotes polacos en los campos de concentración, como la del franciscano Maximiliano Kolbe, también influyó en mi vocación sacerdotal. Me hicieron entender que la dimensión del sacrificio es la verdad más profunda y más esencial del sacerdocio de Cristo. Fue así como el 1 de noviembre de 1946, Karol Wojtyla fue ordenado sacerdote para el servicio de una iglesia que tendrá que luchar para defender su existencia. Desde la primavera de 1945, Polonia fue liberada de la ocupación alemana, pero una nueva dictadura se instala con el régimen comunista. En este contexto, fue nombrado en 1949
capellán de los estudiantes en la parroquia San Florial. Allí innova una pastoral para los jóvenes. Pasaba horas hablando con los estudiantes, miles de horas en el confesionario. Y todos los jueves daba conferencias que versaban sobre las cuestiones centrales de la existencia de Dios y de la espiritualidad del alma humana. Temas de gran impacto en el contexto del ateísmo militante pregonado por el comunismo. Era un uomo totalmente libero. Era un hombre totalmente libre. Un hombre que se permitía decir en cualquier ocasión lo que pensaba y también de adaptarse a los acontecimientos. Por ejemplo, a veces al pasar, veía el auto de la policía secreta que lo esperaba, y él le sonreía y los bendecía, y ellos continuaban siguiéndolo. Había una relación casi simpática entre esta personalidad de la iglesia que era espiada y ellos que eran sus perseguidores. Esta libertad le venía de su relación con Dios. Él mismo decía, el hombre que permanece delante de Dios no puede tener miedo de los hombres porque es un hombre libre. Convertido en profesor de teología moral y ética social en 1953, el padre Wojtyla fue ordenado obispo a los 38 años, arzobispo de Cracovia a los 44. Así participa y aporta activamente su contribución a los trabajos del Concilio Vaticano II, un acontecimiento espiritual de inmenso alcance para la Iglesia Católica. Guiada por el Espíritu Santo, se confrontó con la modernidad, afirmando teológicamente el sentido de su misión única en el mundo. Es así que opta por participar de manera irrevocable en el camino de la unidad de los cristianos. Wojtyla, je l'ai connu pour la première fois. Wojtyla, lo conocí por primera vez durante el Concilio Vaticano II. Él mismo buscaba mucho conocer a los demás. Wojtyla era alguien que no podía vivir solo o replegado sobre sí mismo. Amaba los contactos porque su vida se fundamentaba sobre el amor, sobre las relaciones. Quería conocer al otro y lo hacía con mucha indulgencia. Formado y enriquecido espiritualmente por este acontecimiento conciliar, Karol Wojtyla, nombrado cardenal por el Papa Pablo VI, en la temprana edad de 47 años, no busca sino poner en vigencia el concilio en Cracovia. En esta enorme diócesis que cuenta con 1.5 millones de católicos, siempre quiere ayudar a cada hombre a tomar conciencia de su dignidad y de la nobleza de su destino. Pregaba tantísimo. Oraba mucho. Cuando era todavía obispo de Cracovia, puso una mesita en su capilla personal donde pasaba horas trabajando. Se convirtió en su escritorio porque allí, delante del Señor, podía dialogar, confrontarse con Él para tomar decisiones y para conducir a la Iglesia. Amaba la palabra de Dios, la conocía de memoria. A pesar de las responsabilidades y de las obligaciones internacionales siempre crecientes,
El cardenal Wojtyla sigue siendo sacerdote y pastor. Todo llevaba a pensar que hubiera preferido quedarse toda la vida en su querida Cracovia. Pero la providencia había decidido otra cosa. El 16 de octubre de 1978, el cardenal Karol Wojtyla fue elegido el obispo de Roma número 264, primer soberano pontífice no italiano desde hace 455 años y el primer papa eslavo. Ed ecco. Los eminentes cardenales han llamado a un nuevo obispo de Roma. Lo llamaron de un país lejano. Lontano. No sé si puedo explicarme bien en nuestra lengua italiana. Si me equivoco, me corregirán. Y desde el primer momento, cuando se asomó a la logia central de la Basílica y empezó a hablar, yo creo que entendimos que estaba empezando un pontificado totalmente diferente. Un papa joven, 58 años, un papa que sabía improvisar, que tenía sentido del humor, un papa que venía del este y sobre todo quedó claro inmediatamente su carisma. Y también creo inmediatamente tuvimos la sensación de que detrás de un papa había un ser humano, había un hombre. No abbiate paura. No tengan miedo. Aprite. Abran de par en par las puertas a Cristo. Porte a Cristo. A su poder salvador. A la sua salvatrice potestà. Aprite. Abran las fronteras de los estados. No tengan miedo. Non abbiate paura. Cristo sa. Cristo sabe lo que hay dentro del hombre, y él solo lo sabe. Solo lui lo sa. Valentina Larraqui es mexicana, casada y madre de dos hijos. Es periodista en el Vaticano desde 1974. De los 104 viajes fuera de Italia que Juan Pablo II realizó durante sus 27 años de pontificado, ella lo acompañó en 100. Obviamente, yo recuerdo el primer viaje a México, 3 meses después de haber sido elegido papa. Fue a un país que no tenía relaciones diplomáticas con el Vaticano, un país laico, cuya constitución ni siquiera reconocía el papel jurídico, digamos, la figura jurídica de la Iglesia. Y entendió ahí en México que él tenía que ser un papa viajero, un papa misionero, que tenía que ir hasta el último rincón del mundo para acercarse a los católicos, para darles fuerza, para abogar en favor de sus derechos. Así, en junio de 1979, 8 meses después de su elección, Juan Pablo II regresa por primera vez a su patria, que para entonces llevaba 33 años bajo la opresión del régimen comunista. Más de 1 millón de sus compatriotas se aglomeran en la Plaza de la Victoria en Varsovia.
el 2 de junio de 1979. Yo, el Papa Juan Pablo II, yo grito en la vigilia de Pentecostés, yo grito con todos ustedes, que descienda tu Espíritu, que descienda tu Espíritu, y que renueve la faz de la tierra, de esta tierra. Amén. Recuerdo que estaba terminando el colegio, tenía 13, 14 años. Vivimos aquello como si el comunismo no existiera. Los militares estaban presentes, pero ellos no eran los importantes. Lo importante era lo que ocurría entre nosotros. Una gran benevolencia mutua nació de nuestros corazones. Es lo que permitió el nacimiento del movimiento social Solidarnosc. Esta visión del mundo, presente en nuestros corazones y en la Iglesia, pudo salir a las calles y reinar. Fue evidentemente un milagro, una unción del Espíritu Santo. Con estos 9 días de peregrinación, Juan Pablo II desencadena la revolución de las conciencias que provocará la caída pacífica del Imperio Soviético en Europa Central. Por eso, el 1 de diciembre de 1989, un mes después de la caída del Muro de Berlín, se desarrolla en el Vaticano un encuentro de gran significación histórica. Mikhail Gorbachev, el representante de la Unión Soviética, la mayor realización mundial del humanismo ateo, se encuentra con Juan Pablo II, el más eminente representante del humanismo cristiano. La tragedia de la Segunda Guerra Mundial nos enseñó, sin embargo, que si olvidamos los valores éticos fundamentales, pueden aparecer consecuencias desastrosas para la suerte de los pueblos. Es por eso que sentí el deber de recordar a la humanidad que no hay paz si el hombre y el derecho son despreciados. Y si los derechos de todos los pueblos, y sobre todo los más vulnerables, no son respetados. Jamás, él mismo lo dijo, jamás pensó que la caída del Muro de Berlín, el desmoronamiento del sistema soviético, fueran tan rápidos y más aún, sin derramamientos de sangre. Esto nadie lo había previsto, ni él mismo. Cuando recibió al señor Gorbachev la primera vez, se preparó, durante un mes, leyó todos los días una parte del Nuevo Testamento en ruso. Todas las grandes decisiones del pontificado se tomaron de rodillas ante el sagrario de su capilla. Ahí es donde todo sucedió. Recuerdo una vez haber tratado con él un tema muy delicado que se refería a la iglesia local. Me dijo, vamos a la capilla. Creo que esto es la llave de todo. Thank you.
Al comienzo de mi pontificado, dije que la oración sería el primer deber para mí, porque ella es la primera condición de mi servicio en la Iglesia y el mundo. Solo se entiende lo que es la oración orando. Orar significa entrar en el corazón de Jesús para entender sus sentimientos. Conducido así por la mano de Dios durante su largo pontificado, Juan Pablo II demostró con su energía prodigiosa que la fe cristiana es motor de la liberación del hombre y cambia el curso de nuestras vidas y de la historia. Con sus 14 encíclicas, sus 4.000 discursos y homilías, sus visitas pastorales a los cuatro rincones del planeta, casi tres veces la distancia entre la Tierra y la Luna, Juan Pablo II no dejó de proclamar que Cristo, Redentor del mundo, revela la verdad sorprendente de la condición humana y de nuestro destino final. Una mañana lo sorprendí en la capilla del convento haciendo el viacrucis. Todos los viernes, estuviera donde estuviera en cualquier de sus viajes, rezaba el viacrucis, solo, sin decir nada. Hay que tener un respeto extraordinario para con quien busca imitar a Dios. Imitar a Dios. ¿Cuántas veces utilizó esta palabra? Una de las palabras del Papa que más me sacudió y que resume todo es esta: la miseria es profunda en esta tierra. Pero la misericordia de Dios desciende aún más abajo, más al fondo, para perdonar, para consolar, para devolver la confianza. Perdonemos y pidamos perdón. Chiediamo perdón. La división de los cristianos es un pecado delante de Dios. La Iglesia Católica pecó por acción y por omisión contra sus hermanos y hermanas ortodoxos. Suplicamos al Señor concedernos su perdón.
su vida en la última parte del pontificado fue un viacrucis, fue un verdadero calvario, cuando poco a poco pierde todos los dones que Dios le había dado y de repente nos dimos cuenta que su fuerza y su carisma no eran esos dones exteriores. Yo personalmente entendí que la verdadera fuerza y el verdadero carisma de Juan Pablo II era lo que tenía dentro y era una fe. Se tú vivi de, si vives con los jóvenes y giovani, quedarás joven. Dovrai diventare anche giovane. En Sarajevo, en la noche anterior a la misa que celebró bajo la nieve, él había tenido un problema muy serio y su médico no quería que a la mañana siguiente pues celebrara esa misa bajo la nieve. Pero él estaba ahí porque había decidido que esa era su misión. Y cuando le decían por qué no renunciaba, él decía: Cristo no se ha bajado de la cruz y yo no me voy a bajar de la cruz. Dios me ha puesto aquí. Y el día que Dios decida que yo ya no sirvo, que ya no puedo llevar a cabo mi misión, Él me quitará. Pater noster, qui es in celis, sanctificetur nomen tuum, adveniat regnum tuum, fiat voluntas. Mientras que el tradicional Via Crucis en el Coliseo es dirigido por el cardenal Joseph Ratzinger, ese Viernes Santo del 2005, 8 días antes de su muerte, Juan Pablo II lo vive en comunión con ellos, desde su capilla. Eli, lema sabachthani. Dios mío, ¿por qué me has abandonado? Quiso ir hasta el final, porque pensaba que el sufrimiento tiene un valor redentor también para la humanidad. La última vez que le hablé, un mes antes de su muerte, yo iba a Jerusalén y le pedí su bendición, pero no entendí lo que me dijo. Era estremecedor. Estaba totalmente prisionero de su cuerpo. Creo que eso es la cruz. Hace 25 años, el Cristo me ha dicho a mí también: cuida de mis corderos. Sentía en mi alma el eco de la pregunta formulada en otro tiempo a Pedro. ¿Me amas? ¿Me amas más que estos? ¿Cómo podía yo, humanamente, no temblar? Fue necesario recurrir a la misericordia divina. A la divina misericordia. Para que a la pregunta ¿aceptas? Domanda, accetti, potessi pudiera contestar con total confianza. Davanti a Cristo, delante de Cristo, Señor mío, y confiándome a la Madre de Cristo y de la Iglesia, consciente de las inmensas dificultades, acepto. Acepto.
El gran sueño de Juan Pablo II fue el de ver levantarse una iglesia que encuentra de nuevo su plena unidad. Para este mes, podemos rezar para la unidad entre nuestras iglesias. Que juntos podamos acoger la gracia de la misericordia de Dios. La palabra de este mes es en el Evangelio de Juan, capítulo 21, versículo 15. Jesús le preguntó a Simón Pedro: Simón, hijo de Juan, ¿me amas más que estos? Pedro le contestó: Sí, Señor, tú sabes que te quiero. Jesús le dijo: Cuida de mis corderos.